all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's gone in circles, I'm trying to fight it, getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began, just start again. Oh, you won't see the light until the dark. Hola, muy buenos días. Bueno, ya habéis visto que ya tengo una lavadora en marcha. Son las 11:20. Tengo una lavadora en marcha. Llevo la bata porque tengo frío. En la calle hace calor, pero aquí, no sé, tengo frío. Bueno, pues que tengo eso, tercera vez, la lavadora en marcha. Ya he recogido un lavavajillas y ya he puesto todo lo de la pica. Me falta fregar, nada, una paellera que tengo. Y os quería enseñar, porque voy a hacer aquí ahora un batch cooking, creo que se llama. Bueno, voy a dejar comida ya preparada para así no tener que estar todos los días dándole vueltas a la cabeza a ver qué comemos y qué no comemos. Voy a hacer un poco de todo y así cada uno pues que se coja lo que le dé la gana. Yo me negaba a hacer estas cosas porque yo estoy todo el día en casa, pero... a ver si así pues también va un poco mejor, no sé, ya veremos. Y como no tenía tuppers y los que tengo los tengo ocupados con glicerina y cosas, pues he comprado unos tuppers y mirad, son de esta marca, los he comprado en Amazon. Estos vienen dos de 2 litros y luego tengo estos, que estos no los he lavado aún, que vienen 5 de medio litro. ¿Vale? Primero había visto estos y menos mal que decidí coger estos de 2 litros, porque como veis son pequeños. Dice que cabe medio litro, pero yo lo veo pequeño. Entonces, bueno, los de 2 litros, a ver, que ahora está chorreando. Bueno, es este, veis, está mojado. Pero bueno, este ya son 2 litros, yo creo que aquí ya me cabe más. Entonces, pues nada. Tengo para hacer, voy a hacer judías, voy a hacer guisantes, voy a cocer huevos, creo que voy a hacer ensalada de pasta y así también la tengo hecha. Y bueno, así más o menos voy a ir haciendo, voy a probar esta semana a ver qué tal
Y pues bueno, pues iré viendo y también, pues si os doy ideas a vosotros, pues mucho mejor. Entonces, esto, el precio, estaban de oferta. De hecho, hoy me tienen que llegar, que he pedido el pack este que vienen dos, y este me ha salido por 3,50 las dos, así que creo que está bien. En cualquier bazar chino ya costaría más o menos eso. Pero yo, el conjunto este que veis, que son dos de estas, o sea, cuatro, más dos de estas que vienen 5 y 5, son 10. Me salieron, o sea, solo he pagado 5 euros. ¿Por qué? Porque yo tenía un cupón de... perdonad, tenía un del cheque regalo, de un cheque regalo me quedaban 5 euros. Y luego aparte, si comprabas los dos juntos, me quitaban 3 euros más. Así que me he ahorrado 8 euros, ¿vale? Y nada, bueno, dejaré el enlace por abajo por si os interesa. Yo creo que es una buena marca, pone 10 años de garantía y pone que aguanta de más de 100 grados de temperatura, o sea, a más de 100 y menos de 20, se puede lavar en lavavajillas, es para el congelador y el BPA free, ¿vale? Que sí, que yo ya sé que son mejor los de cristal, pero los de cristal me gustan más, o creo que salen más económicos yendo al IKEA. Y bueno, si veo que esto funciona y demás, pues entonces ya iré a IKEA, ya compraré de cristal y ya veré qué hago. De hecho, tengo unos cuantos de cristal, creo que tengo 4 o 2. Bueno, pero son grandes. Y no, prefiero así alargados y demás. Así que bueno, pues también tengo de Mercadona, mirad. ¿Veis? Estos. Estos son de Mercadona. Y estos dice que es de 1,3 litros. Y bueno, también. Para el microondas, para lavavajillas, para el congelador, se puede meter en el micro. Hasta 100 grados también. 1,3 litros. Bueno, estos son los que hay en Mercadona. Luego están los alargados y luego están los redondos. Que la verdad que estos también van bien, ¿eh? Pasa que luego, estos así de plástico, depende de lo que pongas, pues para limpiarlos, pues bueno, son un poquito más asquerosillos. Así que nada, hoy va a ser día de cocina y recoger poco, porque, bueno, por encima, porque lo tengo todo ya bastante limpio de la limpieza a fondo que hice. Así que nada, me voy a poner a cocinar ya, porque son las 11:20 y si no se me va a juntar lo que quiero cocinar más la comida, y va a ser esto un caos. Así que comenzamos. Bueno, pues aquí voy a hacer las judías, y por ahí, como veis, ya tengo huevos en marcha, y creo que aquí me voy a poner a hacer pasta o arroz, una de las dos cosas. Luego haré la otra, porque ya no tengo más fuego, solo tengo 3, y voy a hacer también guisantes, pero eso ya sabéis que los hago en la vaporera, en el micro. Bueno, pues por aquí tenemos judía y patata, que esto probablemente lo comamos hoy, así que, bueno, como es martes, probablemente tenga que volver a cocinar, pero bueno, no importa. Yo creo que martes, miércoles, bueno, miércoles, jueves, viernes está bien. Y por aquí tenemos los huevitos, ¿vale? Que hoy utilizaré 3 y el resto pues ya los tengo, y ahora me voy a poner aquí hacer el arroz y arriba en la vaporera los guisantes. Lo voy a hacer todo de una vez y listo. La pasta al final no la voy a hacer, porque he decidido que si comemos pasta, pues la haré al momento y ya está. Bueno, veis, ya he puesto esto aquí. Esto es una cuscusera vaporera. Bueno, yo la compré en un bazar marroquí. A ver, voy a bajar esto un poco. En un bazar marroquí para hacer cuscús, pero bueno, veis, se genera aquí vapor. Pues aquí voy a hacer los guisantes, aquí abajo voy a hacer el arroz, aquí lo que os he dicho, la judía con patata, y aquí tenemos los huevos, ¿vale? Si me da tiempo también haré unos panes individuales, y así también están, se pueden congelar, y poco más, poco más. Luego ya, bueno, estos son los acompañamientos. Si voy a hacer carne o algo así a la plancha, pues eso se hace en un momento y ya está, ¿vale? Porque dejar unas hamburguesas hechas o
No sé, no creo que me que quede muy bien, quedará muy seco. Si no hay otra, pues sí, pero bueno, como puedo hacerlo yo tranquilamente, pero así esto ya me saca de un apaño. Y ya está, ya os digo que esto es miércoles, jueves, viernes, porque el sábado y el domingo pues siempre hago arroz o hago otra cosa. También entre medias puede haber ensaladas. Y para la noche, pues lo mismo, un poco de esto o, bueno, vamos viendo, porque aquí por las noches o no cenan, o cenan pan con embutido, o tengo que hacer caldo también para sopa. Entonces, bueno, es mi primera vez con esto, así que, bueno, si tenéis alguna idea para darme consejos y demás, pues también serán aceptados. Bueno, mirad, ya he puesto aquí el arroz, he puesto de este largo, a ver qué tal, y nada, ahora ya voy a poner esto encima, los guisantes, y que se vayan haciendo con el propio vapor, así que una cosa menos. Ya está casi casi, esto ahora miraré a ver cómo está la patata. Y los huevitos yo creo que ya van a estar. Bueno, ya los tengo aquí. Ahora están en agua fría, ¿vale? Los voy a dejar aquí mientras se acaba de hacer el resto. Y ya os digo, tres son para hoy para comer. Y el resto pues lo pondré en los tuppers. Bueno, pues aquí están también los guisantes. Que ahora también los voy a poner en un tupper. Por aquí está el arroz, que le pasamos agua para cortar la cocción, los huevos que están ahí, y esto de aquí que también lo acabo de apagar porque he pinchado la patata y ya está listo. Así que no sé si ponerme a hacer el caldo ya y así ya lo tengo o vamos viendo. Bueno, pues de momento así va. Aquí está el arroz blanco, por aquí tengo los huevos cocidos, tres, ya sabéis que son para la comida de hoy. Por aquí tengo los guisantes y ahora aquí voy a hacer esta judía que me queda, que es congelada pero redonda. Esta es de Aldi y la voy a hacer pues por si la hago salteada con jamón o lo que sea. Y aquí voy a hacer para mí, porque así ya lo tengo hecho, fusilli de este de lentejas, ¿vale? Igual, así ya lo tengo de acompañamiento, que a veces me da pereza para mí sola, pues lo voy a hacer todo y lo pondré también en un tupper. Pues ya lo tengo listo, guisantes, huevitos, la pasta esta de lenteja, arroz y judías. Y ahora dentro de un rato voy a hacer un bizcocho de zanahoria y creo que otro de limón, así también tengo para desayuno o merienda. Ya sabéis que yo también dejo hecho los bocadillos, que los congelo, y nada, pues ya tengo también las camas hechas. Esto ya os he dicho que es para comer, ya tengo una lavadora tendida y esta, bueno, no veis nada porque está tapado, pero bueno, veis, aquí ya tengo la primera y ahí la segunda en marcha. Así que voy a pasar por aquí la mopa. Mirad qué cosa más bonita. Hola, mi gordo, tu bebé. Hola. Tiene sueño. Mueve la colita. Me acabo de hacer otro café. Sí, utilizo la misma taza para no tener que ensuciar más. Y nada, ahora limpiar esto de aquí porque creo que voy a hacer al final el caldo. Y ya está, pero para que veáis, es ahora, a ver, la 1:15. Así que hemos empezado a las 11:20, pues más o menos 2 horas. Pero claro, tener en cuenta que yo solo tengo estos 3 fuegos y no tengo más. Podía haber puesto las ollas en marcha. Podía haber puesto esa o esta, pero es que me quedo sin espacio, porque veis, yo tengo esto aquí y encimera tengo ese trozo, este trozo que tenía las fiambreras, y ya está, porque ahí está la freidora de aire. Pues nada, voy a recoger todo este desastre, pero bueno,
Parece que la mañana nos ha cundido. En el vídeo de compra, que no sé si habrá salido ya o no, bueno, si ha salido ya lo habréis visto, si no os lo digo yo, he comprado este limpiador de Mercadona, que es para muebles, parquet y demás, pero lo he comprado porque estoy ya aburrida de verlo en TikTok y dicen que va genial para el baño y para la cocina. ¿El por qué? Pues bueno, se ve que lleva como cera y hace como una capa y entonces el agua resbala, ¿vale? Entonces lo utilizan una vez limpio el baño y una vez limpia la mampara. Y en los muebles de la cocina lo mismo, que les da brillo y bueno, pues que repele la suciedad. Entonces pues nada, pues aquí que he ido yo a comprarlo y a ver qué tal. I'm trying to fight it, getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began, to start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall first to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found. And you can't start again until you break down. Bueno, pues ya habéis visto que sí, que lo deja súper brillante. Ahora a ver qué tal. La mampara pues no lo he puesto porque tengo que limpiarla, ¿vale? Por dentro está, no está súper sucia porque ahora la limpio con el ácido cítrico y la verdad es que va súper bien. Pero bueno, probaré a darle con el ácido cítrico, luego con esto a ver si es verdad que repele el agua. Pero es verdad que lo deja muy brillante y... huele muy bien, huele como a talco, como a suavizante así suavecito de talco, no sé, entre algodón y talco. Quiero probar también que hay otro que es multiusos perfumado, que también lo veo por todos los lados, y hay otro que es de tamaño más grande, como el... multiusos que tengo yo de pino, pero de aloe vera, que ese también lo quiero probar, ¿vale? Pues nada, poco a poco. Tercera lavadora, esta vez ropa blanca. Ahora ya veis que aquí hay más ropa y al final en el tenderete también. Hemos cambiado un poco esta parte, he puesto aquí este armario con todas las cosas. ¿Veis? Con lo de mis jabones, tengo por aquí las aspiradoras, la vaporeta y bueno, por aquí he puesto mis cosas de jabón y lo de las aspiradoras y demás. Así lo tengo a mano y allí pues queda pues mucho más espacio. Tenemos que colgar la bici y demás y poder limpiar también este rincón y ya está. Pasa que bueno, aquí en este patio, aunque es abierto, pues no da el sol. Bueno, es abierto, ya lo veis. Hay una uralita arriba del todo, que está bastante hecha polvo, la verdad. Bueno, a ver si se llega a ver. ¿Veis? Está rota. Pues bueno, por aquí entra el aire y demás para que se seque la ropa, pero yo tengo aquí puesta una cortina de baño porque no hay puerta. Y como aquí tengo el congelador, la lavadora y la secadora, pues para que no se me moje. Pero aquí no hay puerta, por eso tengo puesto esto. Y nada, que decía que no da el sol directo, pero bueno. Mirad, tengo el suelo fatal. Voy a probar las nuevas toallitas. Estas.
Esta es de aquí, de Mercadona, que os dije en un directo que las probaría para compararlas con las de Carrefour y a ver qué tal estas. Bueno, el funcionamiento es el mismo como la otra. Esta es lisa completamente, no lleva ninguna parte rugosa. Como veis, sobra por los lados un poco. Y bueno, también es bastante gordita. Esta no sé yo si está tan mojada como la otra, pero bueno, voy a probar y os digo. Que me he sentado aquí y estoy mirando el suelo. Quedan un poco mejor, creo, con las de Mercadona, porque son más gorditas. Pero ya os digo que esto es para por si acaso. No, yo creo que fregando tú pues queda mejor. Pero bueno, es que este suelo también es un poco extraño. Es como, no sé si decir poroso porque tampoco. Pero yo creo que cuando yo frego, brilla, ¿vale? No es un ahí que reluce, pero bueno, se ve un poquito ahí como de brillo. Y ahora, bueno, pues aunque no ha quedado mal, pues es eso, ¿no? Que no es lo mismo que fregar. Pero bueno, yo tenía curiosidad, las quería probar. Y en un directo hablamos y me preguntasteis por las de Mercadona y por eso las cogí para hacer la comparativa. Que es lo que os he dicho, yo las voy a utilizar y si no es para eso, pues para limpiar los armarios, los azulejos, porque también nos sirve. De hecho, yo limpié los del baño. O para las persianas o las ventanas, el aluminio, los rieles y demás. Pues para eso, fenomenal. Y ya está, lo único que las de Mercadona, o sea, si las queréis probar, probadlas. Pero las de Mercadona, no sé, el olor no me... Me gusta más cómo huelen las de Carrefour. Y ahora el precio, pues no recuerdo, pero ya os digo que las de Mercadona vienen 5 más. Que eso también hay que mirarlo. Y nada, ya está, son las 3 menos 20, ya vamos a comer. Mira todos estos pelos que tengo aquí. Son pelos nuevos. Todo esto son pelos nuevos. Ayer me teñí el pelo también. Y ya está, que en un rato me pondré a hacer lo del bizcocho. Y nada, yo ahora os enseñaré el plato ya terminado. Y casi casi me voy a despedir porque estoy ya... Estoy cansada hoy. Ayer me dolía muchísimo la garganta. Esta noche hemos pasado calor. Me he despertado muchas veces. Y nada, eso, que en un rato como, bajo a Cooper y mañana será otro día. Cooper, ¿estás durmiendo? ¿Estás durmiendo tú? ¿Eh? ¿Por qué no te pones a lo largo? Que siempre te pones así y te sales de la cama. Oye, hola, Cooper, ¿por qué me mira de reojo? ¿Eh? ¿Por qué subes el ojillo que te estoy viendo? Oye, diles que te da un hueso, ¿eh? Te da un hueso y un quesito, ¿verdad? Y también has comido ya. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Por qué eres tan guapo? ¿Por qué eres tan guapo tú? ¿Eh? ¿Qué? Mira cuánto pelo te ha salido. ¿Eh? ¿Tienes mucho sueño? ¿Tienes sueño tú? ¿Sí? Vale, pues venga, a dormir. Les decimos luego adiós cuando vayamos a la calle. ¿Te estás durmiendo? Vale, pues luego les decimos adiós. Venga, ya te dejo dormir. Ya te dejo dormir, ¿vale? ¡Ay! ¡Uy! ¿Quién es? Está mi hija ahí. ¡Corre! ¡Ay! ¿Quién hay? Estaba llorando. Venga, vamos a hacer caca, corre. Toma, sujétale. Fuerte, ¿eh? Sujétale fuerte, que vienen perros. Mirad cómo está el día. Yo voy por la tercera lavadora y esto está más negro. Uy, uy, uy. A ver, ¿tú por qué ladras? ¿No eres amigable? Él no quiere tener amigos. ¿Está contento, Cooper, que le pase a la Aina? ¿Sí? ¿Eh? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Que se lleva la niña por en medio. Venga, otro pis. Muy bien, hijo. Pues está el día que se está poniendo negro, ¿eh? ¿Ya hemos venido de la calle?
¿Vas a decir adiós a todos? Venga, vamos. ¿Qué buscas? ¿Una galleta? Vale, venga, vamos. A ver. Siéntate. Seu. Seu. Venga. Diles, y con esta galleta nos despedimos. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao! Adiós. Adiós, adiós, Cooper. Diles adiós.